35. Otro remo imponiendo para Marichal. La domina Marichal por detrás el flaco Rizzo. Recibe el 4. Coloca corto a la derecha para Carballo. Carballo desplaza sobre la tribuna de la Palmera en zona de volantes para el Pumita Rodríguez. Otra vez para Carballo. Carballo para Otormín. Otormín con el balón. Otormín levanta la cabeza. Barre con la mitad de la cancha. Está libre de marca. Zafa de la primera, que era Nacho González. Toca sobre la derecha. Viene para Treza. Treza con un centro. Falló la defensa. Lo tiene el Pumita. ¡Viene! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sí, vale! ¡Gol! Nacional, el Pumita Rodríguez, José Luis Rodríguez, una jugada cerrada como el partido, que la abre Nacional con un tiro fallido de Treza, que no pudo sacar la defensa danubiana con una pifia del defensor hacia atrás, el Pumita que no la esperaba, en un lugar de la cancha, donde poco se lo ve al 44, dentro del área, controló, tiro rápido, la pelota rebotó en un defensa danubiano, se elevó, dejó mal parado a Conde, y cuando la quiso sacar el último defensor, la bola ya estaba dentro, en línea quedó levantando la bandera, pero marcando inmediatamente el círculo central. 35, pasa a ganar Nacional, no hay peor cuña que la del mismo palo, el Pumita Rodríguez 1-0. Fueron tantos los rebotes, que es muy difícil repetir toda la jugada. Remató allí el Pumita después que Treza efectuó el disparo que rechazó el defensa de Danubio. Nacional en ventaja en un partido que no era para él. Señores, un partido cerrado, un partido donde Nacional se le hacía cuesta arriba, donde Danubio parecía estar mejor en la cancha. Una pelota puesta de Treza en profundidad para el Puma Rodríguez. La definición del 44, el rebote se elevó por encima de Conde y la apertura del tanteador en un compromiso cerrado, en un partido donde Nacional prácticamente no llegaba. El Puma Rodríguez abre el arco, Nacional asegura la punta de la anual, sigue siendo puntero del intermedio y ahora jugará con mucho más tranquilidad. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay 1470 AM con un equipo de otro planeta. Ramírez, adelante.